time I come up, I was trying for a home run. I love to see it go a long way. Up for some action. There's a hard drive. It's a deep right. And forget about it. He completado el último collection del año. Ya estamos en la recta final de MLB Show 2022. Ya tenemos al señor Mickey Mantle. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a otro episodio. Hoy haciendo el debut del señor Mickey Mantle. Finalmente lo conseguimos. Este collection en realidad lo conseguí más rápido de lo que yo pensaba. Eso sí, yo me preparé. Me preparé para este collection. Ustedes saben que las tarjetas casi subieron de precio. Horrible. Pero bueno, al final completamos el collection. Tenemos a Mickey Mantle. Hoy vamos a estar haciendo su debut. Así que sin estar hablando mucha huevazón, vamos a ver la alineación que vamos a estar usando el día de hoy. De primer bate, Jimmy Rollins. De segundo, vamos con el Brian. De tercero, Mr. Mickey. Voy a ponerlo de tercer bate. Tiene que resolver. Estoy un poco preocupado porque estoy jugando evento. Estoy jugando el evento que está ahorita mismo porque quiero a DeGrom. Pero, char, Mickey Mantle no me está resultando. Estoy cagado. Yo no creo que esta sea una mala tarea. De cuarto, vamos con Michael Trout. De quinto, el Cachetón. De sexto, Jimmy Fox. De séptimo, Jorgito. Y cerramos con mi catcher favorito de todo el año, Adley Rutschman. Bien, hoy vamos con Sandy. Vamos con Sandy, con el Cy Young de la Liga Nacional, para que sepan. Bien, Jimmy. Brian. Uy, Brian. Ey, esas medias. Ey, ¿este juego cuándo va a arreglar eso? Te pones esas medias todas locas. Bien, vamos, Mickey Mantle, que en los eventos no me ha ido bien contigo, hermano. Estoy preocupado. Y este debut, este video es para usted. Vamos. Ay, a la ver. Uy, Michael. Michael. Ay, Michael, eso estaba en el piso. Está bien, entró una. Entró una por lo menos. Vamos, Cachetón, vamos, Cachetón. Ay. Uy, se le fue la bola. Me voy pa' home. He empujado el Cachetón y no quiero cuento. Ese mano se tira ahí, ese man coge la bola. Pero como siempre digo, ese no es mi problema. No me cuentes tu problema. Jimmy. Ey, ese man patinó. Ey, Sandy, ¿qué te pasa, loco? Al primer bateador. Ey, ¿qué le pasó a Sandy, loco? Se me descontroló Sandy ahí, mira, ve. O sea, qué locura con Sandy, loco. Ay, esto no puede costar. Ey, ¿cómo tocó? ¿Cómo le pegó esa bola? De nuevo. Ey, eso es algo, miren, eso es algo de verdad que este juego tiene que arreglarlo. Supuestamente lo iban a arreglar. Son lanzamientos en el piso. ¿Cómo la gente le puede hacer contacto a esa bola, loco? Gracias. ¡Ay, se fue! Uy, uy, uy. O sea, tenemos hombre. Espérate, yo no tiré a Ayala. Ey, ¿yo por qué no tiré primero? Yo estoy loco. ¡Eres un grandísimo estúpido! Ay, yo pensé que lo había sacado. Ay, Sandy, se empató el juego. Ajo, yo creo que lo saqué. Ay, fue un tiro perfecto. O sea, y todo por mi culpa. A mí que, ey, a mí que me pasó ahí que yo no tiré a primera, loco. Yo me di todo loco hoy. Ay, cómo yo le voy a dar tarde a eso. Bruh. ¡Ey! ¿Qué fue lo que pasó? Que ni vi por estar quejándome. Ah, chucha, este man por estar para allá. Se le cayó la bola. Eso fue un buen swing. Eso fue un buen swing. Adley Rutschman. Bombazo. Dos carreras más. Yo se los dije, ese error le va a costar. Y le costó. Vamos que vamos. Ay, me tiró fue el slider. El alcohol era adentro. Está bien. ¡A lo
Brian. El Brian. A este más le voy a decir el Brian. Bombazo. No me esté dando esa bola ahí en el medio. Al Brian tampoco. Vamos que vamos. 5 a 2. Ay, Mickey. Vamos, Mickey. Tú no puedes estar haciendo esos swing como el de antes, loco. De nuevo. A few moments later. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Profundo. A Michael Trout no le venga con esa locura y que curva arriba. Y que para engañarme o para engañarlo. ¿A ti qué es lo que te pasa? Juega tu bombazo, loco. Para que sea serio y te organice. ¿Cómo tú me vas a tirar? ¿Cómo tú lo vas a tirar ese lanzamiento a Mike Trout? ¿Estás loco? ¡Ay, cachetón! Fue mala mía, yo me hambriente, hermano. Fue mala mía. Esto fue buen swing. Jimmy Fox. Hombre, no. Estos manes hoy están inspirados, papá. Estos manes están inspirados. Poco de bombazo le estamos metiendo a este man. Y este estadio no tiene ni que máxima elevación, para que sepan. No crean ni que este man está metiendo un rombo que es máxima elevación. No, señor. Cógelo también, hombre. ¡No! Ah, increíble, todo el mundo ha bateado menos el que está haciendo lo mismo, lo que me pasa a mí siempre. Ustedes saben, ustedes saben que a mí en los debut me va en verga. Adley. Ay, esa se quedó. Está bien, Adley. Está bien. 7 a 2 del partido. Tercer episodio. Este man no es malo bateando. Vamos que vamos. Ey, ahora que veo Teóscar Hernández. Se va para Seattle, papá. Lo cambiaron. Man, se va para Seattle. No es mala adquisición. Él, o sea, él nunca ha sido un jugador top, top, top. Pero él siempre ha sido un man constante. Yo creo que él tiene un average como de 270, 280. Siempre mete más de 20 jonrones. Su temporada top fue la del COVID. Que digo, fue temporada corta, sí. Pero fue buena. Y en el 2021 también fue buena. Que esa temporada no fue corta. El año pasado no fue extraordinario, pero tampoco fue malo. O sea, él es un man regular. Y ese man mete su poco bombazo. Así que creo que de verdad fue un buen cap. Fue un buen jugador que adquirieron, por decirlo así. Y creo que Toronto recibió fue a Swanson, el relevo. Ese relevo no es malo. Ese man montó un hit and run. Y si lo sacamos en primera, si Cachetón se apura, lo sacamos. Fuera. Ey, este man está loco. Este man ha hecho pura hueá de loco en estos últimos dos innings. Cógelo. Ya sé que te encanta tirar esa recta ahí. Si esa recta fue bien adentro. Vamos, el Brian, vamos. El Brian. Bien. Dos hombres en base para Mickey Mantle. Vamos que vamos. Ahí, Mickey Mantle. Déjate cuecar, loco. ¿Cómo así que dos pop-up ahí, dos flycitos? ¿Eso qué es, loco? ¿Tú sabes cuánto me costaste a mí? ¡Sacate! ¡Ay, a la ver! ¡Ey, no! ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Michael! ¡Profundo! Esto aquí es fiesta. Esto aquí es fiesta. Pero el señor del debut no anda en nada. ¿Cachetón? Uy, cachetón. Ay, ¿qué pasó, Jimmy Fox? No. Ay, ay, ay. Ey, dos sencillitos, loco. Ey, Sandy Alcántara, vamos, hermano. Tenemos buena ventaja, pero tampoco es para tanto. Doble play. Doble play, tranquilo. Se fue para home. Bruh. Fuera de ahí. ¿Él con qué? Este man que chucha le pasa. ¿Él con quién cree que está jugando? ¿Ah? Ay, le di atrasado. Jorjito. Jorjito. Se la pasó por todo el aro. Lo noqueamos ya, ¿no? No. Ah, bien. Bombazo de Jorjito. Él tiene que respetar a los manes, loco. No puede estar faltándome respeto con esa jugada así. Mata bravo. Mata bien bravo. Brian. Voy a dejar la base llena. No me voy a ir para ningún lado. Voy a dejar la base llena para Mickey Mantle. Ay, Mickey. Vamos, Mickey, loco.
Mickey. Profundo. Mickey, no. Mista Mickey. ¿Qué es lo que es? Grand Slam de Mickey Mantle, loco. Más tiene que respetarme como él me está haciendo esa clase de jugada. Trout quiere su honrón. Trout quiere otro honrón. ¿Michael? Ay, ay, pero perfect, perfect. Eso no fue honrón. Eso es la idea que uno entiende este juego a veces, loco. ¿Cachetón? Uy, cachetón, le fallaste, cachetón. Está bien. 15-2. Quinto episodio. Para que sea serio y se organice. Vamos por el knockout. Vamos, Sandy. Un strike. Un strike. Vieja confiable. Vamos con la vieja confiable. Ah, él montó el robo. Mira el loco. Fuera de ahí, hombre. Mercy Rule. Quiero estar el liso y que empatándome de primer episodio después haciéndome ese poco jugada loca tiempo que yo soy un bufón. Tiene que respetar a los manes, loco. 15-2 el resultado final. Le metimos 17 imparables. Se me olvidó enseñarles para que me crean, porque después dicen que no, me tengo metido esa cantidad de horrones porque él estaba jugando en un estadio. No, señor, mire, 500 pies de elevación. Esto no era ni un estadio y que de 5000. Hoy el equipo se desató a punta de bombazo. Eso es lo que pasa cuando el equipo se pone bravo, que lo tratan así de bufón. Jugador del partido, Michael Trout, se fue con 2 cuadrangulares. El Brian se fue de 4-4. Mr. Mickey haciendo su debut. Ya yo estaba bien triste y bien bravo. Porque a mí en los eventos, yo no sé, últimamente no me está yendo bien. Ni con Trout, yo tengo un buen promedio. Miren esos dos primeros turnos de Mr. Mickey. Unos pop-up ahí en verga. Se fue de 4-1 con un Grand Slam. Y Adley Rochman se fue de 3. En resumen de la tarjeta, no hay mucho que decir. Este es el último Collections del año. Recuerden, como ya lo he dicho, para mí, en mi opinión, las mejores tarjetas del juego siempre van a ser las de los Collections, las de Run Season, algunas, y las de Battle Royale. Esa es mi opinión. Yo pienso que ellos, las tarjetas gratis, sí, las tarjetas gratis obviamente son totalmente utilizables, pero nunca van a ser top, top o las mejores. O son muy pocos. Igual manera, me puedes dar en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo. Si ya tienes a Mickey Mantle, si no lo has conseguido. Este man es el último Collection. El swing de él es brutal. Batea las dos manos. Tus atributos son casi perfectos, para no decir que es perfecto. Para muchos, es la mejor tarjeta en la historia de D-Show. No de Mickey Mantle, sino la mejor tarjeta de todas. Así que si no la tienen, consíganla, vayan a su ritmo. He visto mucha gente queriéndome, no, que todavía no lo tengo, que todavía no tengo ni a Jimmy Rollins. Ey, vayan a su ritmo. No todos tenemos el mismo tiempo. Hay muchos de ustedes que son como yo, que son padres de familia, que tenemos que trabajar el lunes a viernes. No tenemos todo el tiempo para grindear. Cuánto quisiéramos, pero no lo tenemos. Ey, no hay apuro, vayan a su ritmo. Y a medida que pase el tiempo, las tarjetas van a ir bajando de precio y se les va a hacer más fácil completar este colegio. Si llegaste hasta esta parte del video, miles, pero miles de gracias. Estoy a punto de llegar a los 900 suscriptores. Recuerden que mi meta es, antes que se acabe el año, llegar a los 1000. Necesito de tu apoyo. Comparte el video, dale like si te gustó. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Déjame en los comentarios qué tarjeta te gustaría ver. ¿Qué opinas de esta tarjeta de Mickey Mantle? Déjamelo en los comentarios y sé parte de la conversación. Y nos vemos en la próxima. Peace.